Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dracul habla, bienvenidos a Dracul In Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition. El archimago. El archimago corrupto. El archimago vago. El archimago mierda, tío. El archimago que nadie nos quiere ya. O sea, estamos exiliados, tío. Esto, en lugar de Skyrim, parece Conan Exiles. Estamos exiliados de aquí. Nadie nos quiere. Me está entrando una mala hostia, de verdad, de estar aquí, en este antro. Pero he estado pensando. Estaba pensando y vosotros ya sabéis que bueno que las series de Draglore siempre son series que algo peculiar tiene que pasar en cada serie que hago. Siempre, siempre, siempre tiene que suceder algo peculiar en mis series, siempre. Y estaba pensando, claro, y sería curioso que mi serie de Archimago terminara con el archimago expulsado del colegio. O sea, sería como irónico, surrealista y divertido a la vez, ¿no? O sea, la historia de ese mago que llega a ser... Querido Jimmy, no deberías estar guardando cama en casa. Estoy malo, tío. Que llega a ser archimago, se convierte en el... consigue salvar a todo el colegio de magos y se convierte en el archimago, ¿no? Y cómo... En lugar de lo típico, ¿no? Las típicas películas, la historia sería que se convierte en el héroe de Skyrim y se convierte en el salvador del ojo de Magnus y del colegio. Y en este caso no, en este caso cada Así vez que va deseas peor. dominar las artes arcanas. De verdad que no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No, 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 no sé qué hacer. Oye, esto está muy guay, tío. ¿En serio tengo estas botas de sectario de mierda? Ah, me encanté. Ah, vale, porque me pensaba que te llevaba las botas de sectario. O sea, las botas. Vale. Los collares. Guárdate un par. Toma. 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 Y toma. Vale. Ok. Llama conjuración. No me enseñes De nada. acuerdo. No me enseñes nada. Venga, las botas. Vale. El tema es que ahora, pues... Estoy segura de que has tomado nota de Por quién tu ha ayuda, colaborado más. vamos a ver Voy a qué avisar a podemos los hacer para ayudar a guardias la que han gente. pasado. Hay más libros que recuperar y asegurar aquí, en el Arcanium. Espera. Bueno, quizá en otra ocasión. Ah, yo tengo impresionante. Lavadí, hemos guardado esta colección desde No. la segunda era. Busca un Pues lo especial. cierto es que un mago inmensamente se encerró desde. He oído rumores de que han aparecido más trabajos suyos. Si Vale. pudieses encontrarlos, seguro que no resultarían muy Vale, útiles. perfecto, esto es lo que quería. Vale, más escritos. Y este está aquí. Ok. Me espera un camino largo desde Soledad. Vale, vámonos. No sé, chicos, el tema es que lo estaba pensando y... Y en cuanto... ¿Por qué? Vamos aquí, tío, directamente. ¿Aló? En cuanto vea esto finiquitado, lo liquido, ¿eh? Ya os lo dije el otro día. Os lo dije el otro día. Y esto me temo que se acerca al final. ¿Sabes por qué? Porque... No es que me canse, o sea, al contrario, me gusta muchísimo. Pero este personaje tiene que avanzar en otro sentido, ¿vale? Y bueno, hemos visto un poquito más de la serie, hemos visto un poquito más del contenido del colegio, que es lo que me interesaba. Y yo creo que dejarlo aquí sería ¿Necesitas guay. que te... O sea, ¿Qué te dejarlo quieres? en el momento en que el archimago Vuelve a subir y nos vamos. es expulsado del colegio. O sea, Por primera vez en nuestra sería historia hermosa como patético. sociedad. Ya Ese os digo, capitán de patético, Skyrim lo surrealista encontrará seguro que y sí. bueno, en parte divertido también, ¿no? No sé si va a ser este último. Depende. Todos encontramos esta. Estas. Esta. Este libro. Si lo encontramos, tal vez pueda ser el último.
Pero eso no significa que el Colegio de Magos esté abandonado, ¿eh? Como que esté... que lo dejemos de lado. Por cierto, yo tenía un caballo, pero imagino que no será mío, ¿no? No. No. Vámonos. ¡Ay! Mierda. Dificultad. Muy difícil. No significa que la serie, o sea, que el Colegio de Magos lo dejamos de un lado, ¿vale? Está el Colegio de Magos, tampoco tengo demasiado claro cuál va a ser el personaje. Que será el personaje principal de mi canal, ¿vale? Porque recordando que una ha pasado mejor vida, ¿vale? Te recordamos, cielo. Allí donde estés, imagino que estás en Sovngarde. Y habrá que tomar el relevo de alguien. O sea, algún personaje tendrá que ser el principal del canal, ¿vale? Un personaje con el cual, pues, no vaya a hacer todo el contenido, pero sí que, pues, una fue el personaje de referencia. Era el personaje de referencia. Primero era el asesino. Después fue una. Y ahora, pues, hay que buscar un sucesor. Un sucesor. Podéis opinar si queréis, si os gusta alguno en concreto. Claro, de los que están ahora, ¿eh? De los que están ahora. De todas maneras, aún no los habéis visto todos. Ahora mismo están... sabéis, o habéis visto ya al asesino, a Branagh. Habéis visto a Sean, que ya lo tenéis aquí, que es el mago, el archimago en este caso. Y también habéis visto al Dovahkiin, ¿vale? Que también está la serie activa. No sé, hay estos personajes ahí de momento. Hay algunos que aún no habéis visto, que veréis. Bueno, uno sí que lo habéis visto, que está o salió en ese vídeo que hice de test de OBS Studio en Carrera Blanca, el que aniquilaba a todo Dios en Carrera Blanca. Ese personaje es el personaje que utilizo para las guías, ¿vale? Lo único que no me gusta de ese personaje es su nombre, se llama Guías, pero bueno. No encuentro demasiado épico, ¿no? Que el personaje principal del canal de Skyrim se llame Guías. Pero bueno, tampoco sabéis de qué va este personaje, no sabéis cómo funciona ni nada, porque aún no hemos empezado con la serie que protagonizará ese personaje. Porque eso lo dejaré para más adelante. Pero bueno, podéis ir opinando, dejando en comentarios lo que queráis, de qué os parece, cuál os gustaría que fuera un personaje principal del canal, un personaje protagonista... personaje, haz un guardado que te van a matar, Draclor. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Sectario, mierdas. Shit. Vale, con cuidado, ¿eh? No te cures, ¿eh, mierda? Venga. ¿Qué haces? Con proyectiles ígneos. ¿Asqueroso? ¡Auch! Lucha de magos, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Nah, no tengo mana para variar. ¡Chao! ¡Otra vez! ¡Recuerdas a tu puta madre! Vale, no tengo carga suficiente. ¡Grande! Vosotros diréis lo que querréis, pero... pero las luchas entre magos son espectaculares. ¿O no? ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Bueno, pues lo que os comentaba de esta serie, lo estaba pensando, sinceramente. Y alargar más para ver más, para hacer más recaditos y historias, pero al final es un poco como, ¿para qué más? ¿Para qué más? Así que es posible que dejemos finiquitada esta serie en cuanto recuperemos el libro de Shalidor de esta quest.
Ven aquí, te hace un cameame. Oh, shit, ¿no? Venga ya. Cárgate un poquito de voltaje. Vale. Porque este personaje, os lo voy diciendo ya, será protagonista de una serie que aprovechará para aumentar su... O sea, desarrollar más su build, ¿vale? La build de este personaje. Y es una serie de Downward, ¿vale? El DLC de Downward. Así cubrimos toda la serie, todos los DLCs también. Ya sé que tengo una serie en el canal de... ¡Joder, macho! ¡Uy, tío! ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto, ¿no? Vale. Qué grande, ¿no? ¿Esto lo haces tú? ¡Buah! ¡Qué poder, tío! Muchos maguitos, ¿eh? Nos están encontrando. Sectarios, nigromantes. Mercurio, ¿eso lo has hecho tú? ¿Mercurio le ha metido fiar a... al no muerto? Curioso. Curioso. A ver si puedo terminar la maldita frase ya, de una maldita vez. Bien, lo que os iba comentando, el tema es que ya sé que tengo una serie en el canal que en donde juego los DLCs, ¿vale? Con muchos personajes, otros he jugado de los DLCs también, no me preocupa, pero los DLCs esos los jugué en 32 bits y en Skyrim Special Edition quería también que los DLCs aparecieran en el canal. Con el Dovahkiin abarcamos el DLC de Dragonborn. Contenido principal, ¿eh? No todo el contenido de Dragonborn. Y el contenido principal de Downward lo quería reservar para este personaje, porque quiero también desarrollar su build en ese sentido, haciéndose vampiro y todo el tema. Porque le sacaremos provecho a perks de restauración, que nos irán muy bien. Es con mucho cuidado, ¿eh? Buah, qué sitio, ¿no? Este frío es insoportable. Sí, Mercurio. ¿Qué puedo hacer para no temblar hasta que me castañetee en los dientes? Si quieres, nos arrimamos ahí y nos acurrucamos junticos. Junticos, junticos, Mercurio. Joder, que estás más bueno que el pan. Maldita sea. O sea, pero ¿cómo no me van a echar del colegio? O sea, lo que no sé es cómo no me echan del servidor. ¿Dónde se ha visto un archimago así? Con esa mente perversa. A ver si soy capaz de divisar algo aquí, va. Hello? Hello? Escucho cabros. O sea. Hierro bandeado, tomo antiguo, estrella del alba. Esto sí. Esto sí. ¿Y esto qué coño es? Tomo antiguo. Un señor todopoderoso merece una ofrenda todopoderosa, pero aquel que cayó en este lugar pidió ser recordado con humildad. Aquellos que servimos a su mando, sin embargo, no queremos que se olvide su grandeza. Por tanto, para honrarlo, basta conservar los comunes y brillantes hongos. ¡Ah, mierda! Es verdad. Con las setas brillantes. Cierto. ¡Wop! Cuidado, ¿eh? ¡Ey! Me lo protegió el otro, tío. ¡Guau, guau, guau! ¡Apártate! ¡Apártate ya! A ver, voy a necesitar encantarme el bastón.
Perfecto. Y ahora me voy a... Venga, bastón familiar. ¡Quítate esa mierda! ¡Maldita sea! Gracias, Mercurio. Anda, que vaya dos, tío. Vaya dos. No te cures, ¿eh? Venga. Está bien, con la tontería. Bueno, venga, otro bastoncito. Los bastones van muy bien. Mira, la magia se me va regenerando. Vale, tú no te apartes, es igual. Ahí ya sea. La magia se va regenerando y... Y es una manera de no perder daño. Tengo el proyectil ígneo, los bastones de proyectil ígneo, que ya los tengo, ya los, jodidos todos. Maldita sea, Mercurio, tío. No, es que intento ir yo primero. Maldita sea. Intento ir yo primero. Ah, baja. Ahí estamos. Vale, grande. Grande. Vale, con cuidado, ¿eh? ¡Wow! Ven aquí. Fuck. El sangrado, Draclor, el sangrado, tío. ¡El sangrado Draclor! ¡Buf! ¡Vamos! ¡Grande! Me gusta Mercurio, tío. Me gusta Mercurio. Esto se lo... ¿Sí? Ponte esto, Mercurio. De carga. Aprendiz, bien, tú vas a ser... Mira, mira, mira. Wow. Fijaos. Fijaos qué Madelman acabamos de hacer. Esto está muy... Wow, wow, wow. Esto es bastón de Tandil. Tengo muchos bastones, tío. Creo que debería hacer un poco de... un poco de... De orden en tema de los bastones. Se te ocurra tocarme, ¿eh? Y se te ocurra tocarme, mierda. Grande. Jefe, no te pides. He pensado, no me afectará tanto como para matarme. Mierda, tío. Ah, qué lástima. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
¡Auch! Vale, bastante familiar. Que me iba muy bien para hacer ahí... Para crear señuelos. ¿Me estoy tropezando con algo o...? Ya ves. De lujo. Perfecto aquí. De lujo. De lujísimo. Guarda ahora. Buah. Tengo otro. Es un guerrero, métele escarcha, Draclor. Vale. Tranquilo. Vale, tú sigue con la escarcha. Un poquito de calentorita. No tiene cojones ya de... Y dejas de curarte. Buah, menuda paliza, tío. Menuda paliza, o sea, el control. Necesito aumentar la rama de escarcha. O sea, el hechizo de que estoy utilizando de escarcha, que diría que lo tengo en el 4. Sí, no, el 4 no. 6. Ahora estoy utilizando este. Necesito algo. Lo siguiente. Hostia, una armadura enana, tío. Mandoble de ébano. Arco élfico de exilio. Y cuidar de alquimia. Va muy bien, tío. El control. Ese control de escarcha con los guerreros. Mantenerlos a raya. Va muy bien. La escarcha es un buen elemento. Es un buen elemento. ¿Mm? Soy un aprendiz de hechicero, no una mula de carga. Muy bien, pero que sea rápido. A ver, esto. Quédate los bastones también. Bueno, este lo tengo bien. Muchos bastones, tío. Vale, tengo este, el tormenta de hielo. Este es guay. Creo que me dejaré los que más, los mejores. Aquí tengo que vender, ¿eh? Tengo que poner orden en mi inventario, pero... Pero que me pongo nervioso de verlo, ¿eh? Cállate. Pues sí, creo que tengo que poner en orden mi inventario. Y elegiré los bastones que más nivel tengan. Y ya está. Y ya está. Venga, vamos a hablar con Urak. O otra vez, otra cosa que puedo hacer, que estoy pensando, es la de cuando termine con el Archimago, es decir, cuando termine con esta serie y empiece con la serie de Downward, no dedicar la serie de Downward solo al contenido principal de Downward, sino también dejar en algún momento ir alternando, hacer alguna misión o alguna tarea del Colegio de Magos. Es decir, no dejar de lado al Colegio de Magos para desarrollar también el contenido del Colegio de Magos. Es decir, no centrar la serie de Downward solo en Downward, sino
que se amplía un poco más, por lo tanto crear una serie un poco más consistente. Y tampoco seguir haciendo tareas en esta serie de Archimago y que se extienda tanto. Así vemos más contenido, ¿vale? O sea, que yo creo que se... La próxima batalla sea victoriosa, camarada. Yo creo que lo haremos así. ¡Excelente! Empezaré a traducirlo. No debería llevarme más de uno o dos días. Vale, relaciones de Shadow eliminado. Perfecto. A ver. Le acabo de poner la mano. De aquí unos días me dará más pergamino. De momento es lo que hay. Es lo que hay. Pues creo que vamos a hacer eso, chicos. Estoy segura de que has tomado nota de quién ha colaborado más contigo durante el tiempo que has pasado aquí. Archimago. Pues creo que vamos a dejarlo aquí. Creo que va a ser lo mejor. Seguiremos haciendo tareas del Colegio de Magos, ¿vale? Pero no seguiremos con la serie El Archimago. Este personaje necesita desarrollarse más ahora, necesita evolucionar, y para evolucionar necesita convertirse en vampiro y avanzar en la questline del Downworld, ¿vale? Encontraremos con Serana, que será, que quiero que sea mi aliada, mi seguidora, y en principio es, creo que es lo que vamos a hacer, ¿vale? O sea que, como ya os dije, esta serie no tenía un final claro, y un final concreto. O sea, al final sería cuando más o menos a mí me pareciera que estaba bien de ver contenido, y es lo que haremos, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y ya os digo, no dejamos de lado el Colegio de Magos, seguiremos haciendo tareas, haciendo misiones del Colegio de Magos. Además que queda mucho, mucho, mucho por ver, pero prefiero cortar la serie, ¿vale? Finiquitamos aquí y ahora cuando empiece este personaje de nuevo con Downward, porque aún no tengo claro si seguirá. Si la serie que viene ahora, ¿vale? Aparte de la de Rodovakin, será la de Downward. No lo sé. Eso tengo que pensarlo porque tengo otro personaje, tengo otra questline en mente. Y en lugar de magias, tengo ahí otras cositas pendientes que me gustaría poner antes que la serie de Downward. Es decir, descansar ahora un poco del Archimago y darle caña, por ejemplo. Me gustaría hacer el gremio de ladrones. Y también me gustaría hacer el... lo diré. La guerra civil, ¿vale? La guerra civil. También la parte de los imperiales, que es la que tenía que hacer una. Y la parte de los capas de la tormenta, que es la que hará el Dovahkiin cuando termine su serie. O sea que hay muchas cositas aún por hacer. Por lo tanto, ahora mismo no tengo demasiado claro qué es lo que vamos a hacer. Aún no sé si hacer la serie de la guerra civil, la serie del gremio de ladrones o qué. ¿Vale? No lo tengo demasiado claro. El personaje del gremio de ladrones aún tampoco tengo claro quién va a ser. En principio es posible que sea el asesino, el mismo asesino que sea el del gremio de ladrones, y ya está, ¿vale? O sea, en principio creo que será el asesino. Pero bueno, sea como sea, ha sido un placer, como siempre, traer Skyrim al canal. Ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros. Ha sido un placer compartir esta serie con vosotros, esta aventura con todos vosotros. Espero que os haya gustado. Y seguimos, seguiremos con Archimago. El Archimago no se despide aquí, o sea que seguiremos con Archimago sin ningún tipo de problema. Chicos, nos vemos en próximas series, ¿de acuerdo? Fuerte abrazo a todos. Hasta luego.